A mi canal. El día de hoy les vengo a traer un tutorial de que cómo maquillarse en 60 segundos, pero saben que en realidad no es en 60 segundos, porque 60 segundos duro yo destapando una base. Así que es un tutorial más bien de cómo maquillarte rápido, ligero, rápido, huyendo, para cuando tengas que ir al trabajo o a la escuela, si te gusta maquillarte o no sé, un maquillaje súper rápido para salir del apuro. Así que si quieres ver cómo te maquillas o cómo maquillas súper rápido, si viendo este video, lo que voy a comenzar es aplicando la base. Estoy utilizando esta, que es ¿de dónde es esto? Esto es de Maybelline Fit Me y es en el color 310 y es la Dewy. Me encanta esta porque tiene protector solar y todo eso. Así que voy a estar aplicando la base. Ahora vamos a poner corrector porque saben que si es en la mañana, tengamos unas ojeras de madre. Así que me voy a poner mi corrector. Ay, el que me está encantando en este momento. Voy a sellar el polvo ahora para que no se vaya ahí. Lo hagamos puesto de barra. Ahora el contorno, que no puede faltar. El contorno no me falta nunca, aunque sea rápido, pero me lo pongo. Ahora vamos a aplicar un poquito de color para no vernos tan pálida. Iluminador, chicas, iluminador, please, iluminador. No usa iluminador, se lo está perdiendo. Se lo está perdiendo. Bueno, chicas, ahora para la pestaña pueden utilizar lo que gusten. Tengo pestañas individuales puestas que yo me puse yo misma. La otra que yo tenía, yo me la quité porque no me gusta. Entonces, si no tuviera estas, yo me pongo esta máscara que es muy buena. Es la de L'Oreal Voluminous. Y el paquete es así. Se lo voy a dejar en la cajita de información para por si les interesa. En la línea de los ojos me voy a estar poniendo un delineador como morado, una sombra morada. Y entonces cojo la máscara de pestaña y me la pongo en la pestaña. Por último, chicas, vamos a estar aplicando labial. Yo voy a utilizar este, que es de AUF, es súper económico, lo compré por 2 pesos, o sea, 2 dólares. Y está en el color natural, Nacho. Y es un rosadito muy bonito. Vean qué lindo, qué lindo. Ok, chicas, este es el maquillaje final. Espero que les haya gustado. Como ven, fue súper, súper rapidito. No me tardó. Literalmente no me tardó ni 5 minutos para realizar este maquillaje. A mí la verdad que me encanta porque se ve así como sencillito y a la vez se ve presentable. Así que si disfrutaste este maquillaje o este video, no se olviden de darle like, suscribirse a mi canal si no estás suscrita y compartir este video. Así que nos vemos en un próximo. Bye.